Hellboy, por Tonalí. Al final, más allá del resultado, hay muchos retos, chicos. Así es. Hoy venimos bien agrupados, con dos jóvenes que vienen creciendo, Hellboy y Tonalí. Los Viper, ahora venimos como independientes, como lo dijimos en la función pasada. Nosotros ahorita no somos AAA, ni ellos son Aucalpan, aunque son de ahí, pero la gente se encabrona, la gente dirá lo que quiero, que dirán. Pero aquí se viene a demostrar que ellos son buenos luchadores y que venimos todos a partir de la madre. Es lo que demostramos hoy, y eso somos, seguiremos demostrando en donde sea, sea con quien sea, si es con ellos, con quien sea, nos vamos a partir la madre. Yo creo que todas las ganas de todos los señores aquí presentes de romperse su madre, como bien lo dice el señor, y creo que tenemos la experiencia y la juventud, y con eso tenemos todo para ganar las vueltas. Parecía una combinación extraña, ¿no? Cuando se anunció, pero ¿a ti qué te pareció, Don Amigo? Efectivamente, creo que son de esas combinaciones que a lo mejor puede ser un poco extraña, pero que al final de cuentas sale muy delicioso. Y qué mejor que al lado de estos dos grandes, tres grandes, como el Boy. Entonces, pero déjame decirte algo de lo que dijo él. No es necesario que seamos técnicos rudos. Aquí lo importante es que ellos demuestren que son luchadores profesionales. Y al estilo que sea, vienen a demostrarlo a este público. Por eso pagan un boleto, por eso nosotros cobramos, para demostrar a lo que tengamos enfrente del ring. Hoy fue la puerquiza, así puede ser los traumas, así puede ser el negocio, quien sea. Te apuesto que ellos se van a partir la madre donde sea. Tú los conoces bien y eres campeón en la psicosis, pero enfrente tenían una agrupación que siempre te muy popular esta persona. Mira, cuando eres profesional se nota arriba del ring estos cabrones y no lo dejan todo, porque como dice, hoy las banderas se quedan atrás, hoy somos un trabajo en equipo arriba del ring, así que los pinches puertos, hoy vieron una probadita, pero si quieren el extremo, lo vamos de extremo. ¿Puede escalar esto? ¿Sí se imagina usted llegando a un reto oficial, una cuartilla extrema? Sí, claro, todos ellos son jóvenes, y yo siempre lo he dicho, los jóvenes están para crecer, yo estoy para mantenerlos, para echarle ganas, para apoyarlos, pero ellos son los que van a crecer, y ahorita podemos hacer una buena agrupación para cualquiera que se nos enfrente, a partir de la madre, como lo dijimos, la puerquiza quiso este revancha, aquí estamos dispuestos a lo que sea. Gracias. Gracias a ustedes.